Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J8 versus al Xiaomi Redmi Note 8 Pro. El Galaxy J8 continúa con la línea de diseño de los terminales Samsung, en este caso con un cuerpo construido en policarbonato, pero con esquinas redondeadas, ligera curvatura en la parte trasera y un frontal que aprovecha bastante bien los marcos. En la zona trasera vemos un doble lente acompañado de un flash LED, debajo está el lector de huellas dactilares, así como el logotipo de Samsung. En el frontal marcos mínimos tanto en la zona superior como inferior, en este caso no cuenta con esquinas redondeadas en la pantalla, pero sí con el ya estándar formato panorámico. La cámara, altavoz para las llamadas, sensores y un flash LED se sitúan en la franja superior. En sus dimensiones nos encontraremos con 79.6 x 60.5 x 4.9 mm de grosor y un peso de 133 gramos. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 mm de grosor y un peso de 200 gramos. En el J8 vamos a encontrar el botón de bloqueo en el lateral derecho, encima de este tendremos el altavoz y los botones de subir y bajar volumen en su parte izquierda. Como te pudiste dar cuenta, el espacio debajo de la pantalla está en blanco, ya que el teléfono usa los botones de navegación en pantalla. Este terminal entonces cambia el botón de inicio de la parte frontal a su parte trasera, para dar lugar a un smartphone mucho más compacto y con mayor diagonal de pantalla. En su lateral izquierdo se encuentra una bandeja para nano SIM y una ranura para tarjeta micro SD. Samsung ha optado por un puerto micro USB para carga, aunque hubiéramos preferido un puerto USB tipo C. La toma de auriculares es jack 3.5 mm que se encuentra al lado del puerto de carga. Su lector de huellas se encuentra debajo de la cámara trasera, que debemos reconocer que es un poco lento para reconocer la misma y con la tendencia a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el terminal. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 mm. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto, tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo. Además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. En cuanto a la memoria RAM, el J8 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 4 y otra de 3 GB, que nos brinda una mejor experiencia de uso para el manejo de múltiples aplicaciones al tiempo. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Samsung J8 tendremos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas micro SD de hasta 256 GB, una memoria que difícilmente podrás llenar.
En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB. El Samsung Galaxy J8 posee un procesador Qualcomm Snapdragon 450 con velocidad de procesamiento de 1.8 GHz. Gracias a este tiene suficiente potencia para ofrecer una experiencia fluida mientras se desplaza por su interfaz de usuario. No vimos ninguna demora o lag cuando lanzamos múltiples aplicaciones y multitareas, excepto cuando nos deslizamos desde la pantalla de inicio para acceder a Bixby. Su funcionamiento en juegos o en aplicaciones de gran demanda técnica y gráfica se comporta un poco retrasado, pues no se asemeja tan siquiera a la experiencia de uso de sus hermanos mayores. Pero bueno, teniendo en cuenta su precio, no podríamos esperar más del terminal. Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia, y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando, no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. En nuestras pruebas de batería, el terminal Samsung J8 manejó 16 horas y 24 minutos, lo que es realmente bueno teniendo en cuenta la capacidad de batería de 3500 mAh con la que cuenta. También pusimos el teléfono a prueba en el mundo real, donde nuestro uso consistió en tomar un par de fotos y videos para nuestras pruebas, jugar, mirar videos en YouTube y usar Google Maps durante una hora para navegar. Y terminamos nuestro día con alrededor del 50% de la batería restante. El consumo de esta batería inactiva es bastante bajo y este teléfono inteligente tiene un monitor a power que pone a dormir las aplicaciones que no se utilizan. Con todo esto ejecutándose en segundo plano, debería poder alcanzarse a 2 días de duración de batería con un uso ligero a medio, aunque debo reconocer que me deja gratamente impactado su autonomía. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería, solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora, y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. Este J8 tiene una gran pantalla de 6 pulgadas, con una relación de aspecto de 18.5 a 9, que hace que el cuerpo sea alto y angosto, aunque Samsung usa la marca registrada Infinity Display. La pantalla de este teléfono no tiene lados curvos como los del Galaxy S9. Este terminal ha colocado un panel Super AMOLED con resolución HD Plus de 1480 x 720 píxeles y cuenta con cristal 2.5D para ofrecer relieve en un frontal que prescinde de los botones físicos. En este apartado debemos reconocer que Samsung logra continuar con los paneles AMOLED, ya que son las mejores del mercado, que logran unos colores más vivos y unos negros más intensos.
Algo negativo de este dispositivo es que lastimosamente se ha retirado el sensor de luz ambiental, lo cual te obliga a cambiar el nivel de brillo de la pantalla de forma manual todo el tiempo. Adicional a esto, una de las nuevas características que Samsung ha introducido en la serie J se llama Chat sobre Video. Permite a los usuarios chatear usando WhatsApp y la aplicación de mensajería predeterminada mientras miran videos en pantalla completa. Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados, ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes, gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340x1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla. Y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. El Galaxy J8 cuenta con una cámara trasera primaria de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.7 y una cámara secundaria de 5 megapíxeles con apertura focal 1.9. En la parte delantera tiene una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9. Tanto la parte delantera como trasera tienen flash de un solo LED. Uno de los primeros problemas que encontramos al tomar fotos es la capacidad del Galaxy J8 en bloquear el enfoque mientras busca el foco. Como resultado, las tomas en macro no son fáciles de tomar, ya que debes tocar varias veces para que el teléfono se enfoque en el lugar que desees. Este móvil aprovecha la apertura 1.7 de su cámara principal con poca luz y mantiene el ISO bajo control. Sin embargo, también baja la velocidad del obturador, por lo que se debe mantener la mano firme. Las fotos tomadas por la noche parecerán buenas cuando se ven tal como están, pero notarás una falta de detalles. El modo embellecedor ayuda a suavizar las caras, pero aún así las hace parecer naturales, y el resultado es lo suficientemente bueno para ser compartido en redes sociales y en aplicaciones de mensajería. La grabación de video alcanza un máximo de 1080 píxeles para las cámaras delantera y trasera. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino cuatro cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir, que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles, pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados. No es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta, como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste, como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen, algo artificial. Sumado a todo lo anterior, tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0. Aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además, tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. ¡Gracias!
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J8 es de 650 mil pesos colombianos, que equivalen a 3.612 pesos mexicanos, que a su vez son $187, que equivalen a 169 euros. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de 800 mil pesos colombianos, que equivalen a 4.500 pesos mexicanos, que a su vez son $237, que equivalen a 213 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung J8 le gana al Redmi Note 8 Pro en... únicamente en precio. Por su parte, el Redmi Note 8 Pro le gana ampliamente al Samsung J8 en los siguientes aspectos: diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.